fotógrafo por el momento, pero en general me gusta el arte, considero que más como un artista visual. Estamos haciendo una sesión fotográfica con Yaquecito, unas tortas bien chidas, un proyecto que ahí voy a estar vamos a estar subiendo en redes sociales las fotos próximamente para que las chequen. Dedicándome a la fotografía ya profesionalmente, ¿no? Entiende por fotógrafo profesional alguien que gana dinero de eso, 6 años. Pero desde niño, desde adolescente, tuve alcance a cámaras, ¿no? A cámaras fotográficas, de video, como hobby, porque viajaba, etcétera, ¿no? Entonces, al momento de agarrar una cámara pro, se me facilita y empecé. Todo se fue dando solo. Todavía viajo. Me considero un viajero todavía. Me encanta viajar, ¿no? Es como leer un libro para mí. Sí, es un tema muy, muy recurrente, ¿no? Yo no puedo decirle a un fotógrafo, cobra 15 mil pesos, cobra 30 mil pesos, ¿no? Cobra 100 pesos. Yo siento que en vez de darle un valor monetario, preocupar, o sea, sí está bien preocuparse por eso, obviamente, ¿no? Todos comemos, todos hacemos esto. Pero date un valor más como fotógrafo. ¿Qué estás proponiendo tú diferente? Y si yo me llamo fotógrafo profesional, al momento de que tú vengas conmigo, quiere decir que yo voy a darte mis servicios profesionales, ¿no? Que voy a tener tal lente, tales flashes, tal conocimiento, tal edición, dependiendo de lo que tú quieras, ¿no? Pues Nikon. Pues dicen que la Canon es para amateurs, ¿no? Y la Nikon para profesionales. No es cierto. Yo creo que es lo mismo. No deja de ser una herramienta. Es como si me dices, ¿qué lápiz usas? ¿2B o H? ¿No? O sea, claro que tienen diferencia, pero pues lo que importa es tu mano, tu talento. ¿Cómo lo aplicas? Hay portadas de National Geographic con iPhone. Yo he visto fotografías mucho mejores con iPads, no, ni iPads, tabletas chafas así rotas y unas fotografías de concurso, ¿no? Entonces ahí me cae el dilema de, ok, sí me importa el producto, yo he invertido bastante en producto, en equipo, iluminación, lentes, he vendido cámaras, he comprado otra vez cámaras, pero si no tienes algo como fotógrafo que aportar, si vas a hacer lo mismo que están haciendo todos y si no le vas a dar en serio, es mucho dinero el que vas a gastar, entonces no lo hagas. Si le vas a dar, hazlo en serio, ¿no? ¿Qué cámara tienes? Tengo actualmente la Nikon D600. Sí. ¿Cuál fue la primera foto que cobraste? ¿El primer trabajo que cobraste? Sí. Trabajo de fotografía, ¿no? Sí. Porque he tenido unos otros. Una misa, me acuerdo, a un amigo. Cobré, no sé, nada. Al principio no cobraba. Al principio yo tomaba fotos porque me gustaba. No tenía este chip que... Era muy joven, ¿no? Entonces no tenía este chip que... Ah, ¿qué edad tienes? Puedo, yo tengo 26. Todavía soy joven, pero... Me siento menos joven que antes. Pues yo creo que seguir haciendo lo que hago, ¿no? Pero cada vez la vida me da la oportunidad de abrirme más puertas, ¿no? O sea, de tomarle fotos a artistas, a músicos que yo desde joven admiraba, ¿no? O sea, para mí eso es algo... Que si me dicen cuando yo tenía 15 años, oye, ¿le vas a estar tomando fotos a Kiss? Yo diría, jajaja, ¿no? Pero, y al momento de estarlo haciendo, o sea, estar tomando fotos a bandas que me gustan, con conceptos, con ideas que yo tengo, ¿no? Es para mí algo muy rico, ¿no? Expresarme a través de algo que yo amo. ¿Tienes alguna línea de en qué te especializas o tomas parejo de todo? Sigo buscando, o sea, siempre estoy experimentando. Pero yo creo que sí, en este tiempo he formado... Me gusta el arte conceptual, la fotografía conceptual. Me gusta mucho tomarle a los oficios callejeros, a los íconos de nuestro México, de nuestra cotidianidad, ¿no? Me gusta la música, como te digo, ir a conciertos, tomarle sesiones a bandas. Me gusta el fashion. Yo creo que uno como fotógrafo, como artista o como creativo, no puede encerrarse en un género, ¿no? O sea, es como... Como si te gustan las frutas y solo comes plátano, ¿no? O sea, o solo comes algo. O solo haces terror, o solo haces gore, o sea... Ahí están todos los géneros, explora. Creo eso. ¿Redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Facebook como Lemat Foro, con PH. En todos, en Instagram igual, en Facebook igual, en Flickr igual. Y mi página web es... Bueno, nuestra página web de Lemat, perdón. Es www.lematfouro.com. ¿Qué viene para el año que entra? Para el año que entra voy a estar en León, en marzo, dando una conferencia allá en un congreso que se llama Folaris. Muy, muy chido, con fotógrafos de todo México, los mejores fotógrafos de todo México en diferentes ámbitos. Y voy a estar dando otros talleres, sesiones, a ver qué sale más, ¿no? Si te pudieras meter a una máquina del tiempo y regresarte 6 años,
¿Qué consejo te darías? Cree más en ti. Vas bien. Vas bien. Eso diría. ¿Algo que quieras agregar? Pues muchas gracias por la entrevista. No sé, creo que todos los... O sea, que hay en Tamaulipas, en todo México, ahorita estamos en un momento de mucho talento, donde toda esta negatividad, por decirlo de una manera, la podemos transformar en eso, ¿no? O sea, en creaciones que nos ayuden a nosotros como país, a nosotros como cultura, ¿no? A nosotros a sacar lo que realmente somos, ¿no? Despertar toda esa raíz que está en México. Eso creo.